¿Por qué será que un grupo de amigos, tal vez nostálgicos, deciden abrir una tanguería y llamarla Trottoir de Buenos Aires, como el disco de Cortázar? ¿Por qué esa tanguería fue el trampolín de cientos de tangueros que volaron a París buscando un sueño? Preguntas, preguntas que tal vez no tengan respuestas. Este renacer del tango que se da en los 80 tiene varios nombres responsables, digamos, ¿no? Entonces, cuando se juntaron estos argentinos para abrir la tanguería, yo cantaba otra cosa, yo no cantaba tangos, ¿no? Pero he visto ahí, he visto el comienzo de todo, esa génesis extraordinaria que le dieron a artistas como la propia Susana Rinaldi, como el Sexteto Mayor, Roberto Goyeneche. Oui, monsieur, la rue de Sabu. No, no, je pense que c'est là-bas. Oui. Là-bas? Oui, oui, 200 mètres. Ah, 200 mètres? Oui, oui. Je vous remercie. Au revoir. Es una televisación que no es televisión. Eso es la suerte. Es decir, que es la posibilidad que nos da un documental de llegar con la historia que hemos ayudado a generar en París, que fue la historia del Trottoir de Buenos Aires.